fuerte el aplauso para recibirlo, Aldo Martínez, bienvenido. Qué bueno. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Lindo verlos otra vez, gracias por la invitación. Igualmente. Qué bien. Las aromas. La gente no claro, puede percibirlo, pero acá me acabo de enterar espectacular, que maravilloso. Un canal de YouTube que hace comida, ¿cómo es eso? Cocino. ¿Ah, sí? Ah. ¡Opa! Es muy buen cocinero, Aldo, es muy buen cocinero. Sí, eso posta. Me encanta mucho la cocina. Hay un canal, ponen Cocinaldo, en vez de Cocinaldo ponen Cocinaldo. Y tengo ahí unas recetas. ¿Cuál es tu especialidad? Yo hago de todo, ¿sabes? Me gusta toda la cocina. Pero, mirá, me gusta mucho hacer comida china, por ejemplo. Ah. Me gusta inventar cosas también. Las cazuelas, todo lo que sea de olla también. Bueno, asados y cosas así, pero me gusta toda la cocina. ¿Y las croquetas de quinoa cómo te quedan? Porque yo ya anduve robando alguna de Cata. Esta se la tengo que pedir, la receta, ¿no? Estas, no, tengo que... Claro, esto es... Pero de todo se aprende. Sí, por supuesto. Mi papá era un gran cocinero. Y fui aprendiendo de él. ¿Y sos de apreciar la comida? Hago pizzas que hace pizza, pan con grasa, de todo eso, pastas frolas, todo. Me gustó lo que dijiste, me gusta inventar, porque a vos siempre te gusta inventar. Pero inventar en todo el sentido de esa palabra, ¿no? Sí. Inventar en el carnaval, inventar en la música. Y cuando digo inventar, en el buen sentido, sí, ¿no? Sí. Me gusta explorar. No sé, me gusta estar siempre en actividad, en lo que sea. Es verdad, en ambiente artístico... tirarme al agua y, bueno, experimentar cosas. Ya te digo, lo de la cocina siempre fue un... Y bueno, ese canal, se lo recomiendo. Es hago humor, pero cocinando en serio. Qué pero sí, es verdad, me gusta hacer de todo. Qué bueno. Mirá, ahí te estamos viendo. Ahí mirá, no te puedo, ya lo agarraron. No, eso está hecho, mirá. Comida china, ahí comida china. Personaje. Porque hago personajes. Claro, ahí, obvio. En cocinando, por ejemplo, ahí estoy con la comida china, ¿no? Viene un chef chino, o sea. Claro. Lo tengo en el sótano guardado. No. Aldo. Está en el sótano y ahora sube, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vine los chinos? Claro. Observe, sé que tengo en el Antártida, está muy producido. Todo, sí. Está compaginado, muy bien. Sí, todo. Ya vemos la decoración también ambiental, en casa, ¿no? En casa. Y sí, tremendo. Aldo, ¿y qué es lo que más te gusta con respecto a cuando tenés que interpretar algún papel? ¿Ahí apareció? Los ingredientes, todo lo que voy a hacer. Mirá cómo mira ella, mirá cómo dice, ¿qué va a hacer este con el... Claro. Ahí puedes sacar, puedes robar alguna cosa. No soy profesional, pero... Aldo, ¿qué te gusta más? ¿Interpretar esos personajes como te tocó hacer a Omar Gutiérrez, Alfredo Zitarrosa, y otro montón de personajes, Eva Perón, Delmira Agustini, o esos personajes satélites que también te permiten jugar desde otro lugar y de repente vienen de tu inventiva? Sí, son dos cosas un poco diferentes, pero buenísimas de explorar, porque ambas tienen su complejidad en cuanto a la creación, ¿no? Porque los personajes terrenales, los que nombraste, los que conocemos todos, los personajes vivos, es decir, los reales, Omar Gutiérrez, Evita, Zitarrosa, Fosforito, en fin, Solé, un montón de personajes que he hecho, Delmira Agustini, que aunque no soy contemporáneo, claro, lo que sabemos de Delmira, bueno, ahí hay que investigar un poco más. Claro. Esos son más de investigación y de observar mucho el personaje. Y hay que jugarlo en una línea muy fina. Sí, también, exacto. ¿No? A esos personajes hay que observarlos en el caso de... Observo todos sus movimientos, por ejemplo el caso de Omar, de Fosforito, de todos sus personajes que es difícil con ese tipo de personajes, los que no conocí, como Solé, claro, como Delmira, que nadie conoce. Delmira la conocemos en el liceo, claro, las cosas que dimos en el liceo, claro. Pero yo me aprendo de muchas cosas, me sirve mucho en el caso de Delmira Agustini, por ejemplo, en la época que vivió, claro, tiene un que ver. Entonces me dice, ¿qué tiene que ver la época de Dios? Sí, porque hay un montón de costumbres que no las teníamos ahora. En la sociedad era otra, las mujeres eran de otro tipo. Entonces a mí me ayuda mucho a buscar por ese lado también la recreación del personaje. Y los otros, que son los satélites, que yo comencé haciendo eso en carnaval. Claro. Personajes muy salpicados, que son netamente por ahí para crearlos. Lo que pasa es que quien te conoce y te admiramos, gracias, cuando vemos el laburo que haces de abajo, vos podés jugar de uno, que es el que lleva el hilo conductor, sí, o es el personaje de la parodia, por ejemplo, podés jugar de dos, el que le levanta el centro, sí, o podés jugar de satélite de tres. Y en cualquiera de esos roles son 100 puntos. Yo me siento muy cómodo porque vos sabés que justamente tocaste un punto clave, Coco, porque es que yo comencé así. Claro. Yo comencé siendo satélite, comencé siendo papeles chicos, salpicados, entraba, salía, hasta que me fueron dando cositas un poquito más importantes. Entonces comencé por ese lado. Del que para mí es el que se debe comenzar. Claro. De la nada, de abajo, porque uno va ganando experiencia.
Entonces, cuando te toca hacer, bueno, segundo de... Perfecto. Bárbaro, porque fui aprendiendo otra cosa, que es la famosa levantar el centro, de que decimos nosotros levantar el centro para que el otro remate. Claro. No es fácil eso. No. Y se va ganando, porque a la vez pues pasé a la otra inversa. Alguien me tenía que levantar el centro. Claro. Y yo ahí me di cuenta que cuando te dan un pie mal dado, a veces rematar el chiste es difícil. Es difícil. Claro. Pero entonces yo fui haciendo mi lugarcito en el carnaval desde ese plano, desde el de abajo, aprendiendo, preguntando todo. Fui haciendo los papeles centrales mentirosos, que yo les digo, porque, por ejemplo, un año me tocó hacer Caperucita Roja. Dice, está, pues, hicimos Caperucita Roja, la parodia. Está, dice, Aldo, vas a hacer Caperucita. Dice, está, es papel central. Claro. Y resulta que cuando vino toda la historia, Caperucita Roja aparecía así, en casi todo, pero era el pivot. Era el levantar el centro al lobo, claro, pasaba a ser el lobo, el delineador, claro, la abuelita, eran más, digamos, más... Entonces digo, está bueno, era una Caperucita Roja mentirosa. Los Caballeros Rey Arturo me tocó hacer una vez en el año 84 con Walker, un año que ganamos. Fue un año que hicimos Pinocho, la parodia de Pinocho y el Caballero Rey Arturo. Que volvimos a ganar ese año y se Aldo va a ser el Rey Arturo. Y el Rey Arturo no hacía nada. Claro. O sea, era el Rey Arturo porque la parodia se llamaba así. Sí, claro. La obra se llamaba así. Y era bueno, pero está, era ser el Rey Arturo y tenía que tener, igual, haga lo que hagas, Lo que yo aprendí es que hay que hacerlo. Claro. Y un consejo después que recibí de un maestro, como fue Penota para mí, que fue mi maestro, que me dijo siempre que así te toque hacer de árbol. Me dijo un día, vos tenés que buscar ser el mejor, hacer mejor árbol de carnaval. Claro. Yo casi me río, porque fue muy gracioso como me lo dijo. Y después me dijo, bueno, si te toca hacer de mozo y la mesa está servida, la clásica, ¿qué hago? De mozo, la mesa está servida, bueno. Y después tenés que, en la otra cena tenés que entrar, pero si, ¿a qué tiene la cuenta? El mozo entra dos veces en la parodia. Buscale algo al mozo para que cuando entre la gente... Claro. Quieren que entre más veces. Claro, ahí va, exactamente. Tal cual. Aldo, eso me lo lleve siempre. ¿Y estas anécdotas las vamos a estar escuchando en Aldo al 100? Sí, qué locura esto, pero divina. Fue una idea de Federico Pereira esto, debo decir. Lo ¿cómo propuso. Nos infartó? ¿Lo vas a llevar a Aldo? Me llamaba todos los días. No, te digo grande para hacer. Un beso grande para toda la producción. Lo asiento a los gurises, todos. Me están mimando mucho, demasiado, le agradezco. Fue una locura de él. Y yo siempre tuve pendiente de hacer teatro. No lo podía hacer porque tenía, a la hora de elegir, es duro lo que podía decir, pero de lo que yo vivo, o sea, ya tengo muchos años, es el sustento. Y a veces hacer teatro sé que es muy difícil acá. Hacer teatro en sí, económicamente, a veces viste cómo es el teatro. No hay una seguridad. Y yo... Me encantaba, era una materia pendiente, pero siempre no podía. Obras que por ahí estaban en cartel, me decían, mirá que tenemos funciones de miércoles a domingo, de jueves a domingo, y a veces yo decía, yo a veces no puedo porque tengo un viaje hasta Tacuarembó, viaje al interior. Claro. Y ahora sí se dio. Tengo que irme ahora a las 5 de la tarde. Claro. Y te voy a dejar plantado en la función, claro, no voy a poder ir, me vas a matar. Entonces, bueno, y ahora como que me sedujo un poco la propuesta, primero que nada. Eran dos funciones, son dos funciones, nada más. Ojalá que por ahí puedan ser más, pero primero son dos. Y son fin de semana, y vos dirás, pero me dijiste algo recién, ¿y cómo hiciste? Sábado 7 y domingo 8. Sí, el sábado que viene. A las 9 de la noche el sábado y a las 20 horas el domingo. Sí, y bueno, pero se dio porque, bueno, dije, bueno, pongo un mojón, hago un mojón. Como fue con mucho tiempo esto, claro, acomodé mi agenda para que este sábado y este domingo mis shows... tuvieran este. Así que va a haber música, sí, va a haber, y anécdotas. Sí, va, toda la historia de mi vida, toda mi vida artística de cuando comencé y cómo fui llegando a lo que estábamos hablando, pero con. Y mis personajes van interactuando con mi vida. Qué bueno. Se van metiendo. Está muy, muy ingenioso, muy bien escrito, debo decirlo. Me ayudó mucho eso. Lo que sí me está costando, me ha costado todo este tiempo de ensayo, mucho tiempo de ensayo que llevamos, es. Son los tiempos estos que se manejan en teatro, son diferentes. El monólogo... Estoy solo en escena. La primera vez que voy a estar solo, Aldo Martínez, digamos, unipersonal. ¿Y cómo va a ser ese cambio de un personaje a otro? Está muy bien, muy bien. Debo decirlo, se eligieron los personajes claves para mi historia, porque primero empezamos grabando mi historia. Claro. Me grabó, claro. Fede, estuvo grabándome como 2 horas, preguntándome, claro, cosas de mi infancia, de todo... Y después escribí todos los personajes que hiciste, los de humor, los reales, los uruguayos, los que son... Uh-huh. Y ahí fuimos
había personajes que son claves que tenían que estar sí o sí, claro, eran claves. Pero después fueron enrabándose y las caracterizaciones se van planteando arriba del escenario. Me estoy voy mutando arriba del escenario, yo mismo. Hay algunos cambios que sí, por ahí llevan un poco más, son un poquito más complejos en el sentido de las caracterizaciones, pero hay una pantalla gigante, que está muy bueno eso, hay una pantalla gigante en la cual se filmó todo especialmente para ese espectáculo, yo mismo interactuando desde la pantalla con personajes. Qué bueno. Hay una entrevista, no, eso, no lo quiero decir, pero capaz que como gancho les puede decir, hay una entrevista a Aldo Martínez, entrevista a Aldo Martínez. Ah, muy bien. En la pantalla. Es una oportunidad que no hay que perderse porque no sabemos cuándo pantalla, vas a estar Aldo Martínez, claro, entrevistando a Aldo Martínez, pero muy bien hecho, está muy bien, compa. No, es increíble, lo vimos qué ayer, bueno, así hicimos un ensayo general, y tuve oportunidad de verlo ayer, eso, me quedé la boca abierta, digo, no, no. Bueno, no, repetimos, entonces sábado 7 de septiembre, sí, a las 21 horas y domingo 8 de septiembre a las 20 horas, en el Sodre. Sí. Aldo al 100%, Aldo, 100%. Imperdible, sí, Aldo. Dale. Normalmente, una cosa importante, sí, las entradas Ticantel, Ticantel, a través de Ticantel o en la boletería del teatro. Bien. ¿Okay? Entrada única, 350 pesos, entrada única. Perfecto. La gente que pregunta. Súper económico. Normalmente no nos gusta brindar, pero que el brinde nos marque el invitado. ¿Por qué brindas? Yo brindo, mira, brindo por lo que va a venir. Siempre la oportunidad, hay oportunidades en la vida, siempre hay algo que te está esperando. Yo mantengo esa postura siempre, por lo que va a venir, algo va a venir siempre. Qué bueno. Uno tiene que ir al desafío, ¿no? Porque lo que uno espera siempre que sea bueno lo que va a venir. Qué bueno. Pero qué bueno, lo que venga hay que enfrentarlo. Y yo brindo siempre por esas cosas, porque ahí se ve el temple que puede tener cada uno para encararlo. Sí, y que bueno, lo dice alguien que ya ha hecho de todo y vos decís que sí, le falta no, hacer, ¿no? Sí. Bueno, bueno, gracias. Un beso a todos mis alumnos de, ustedes mirando, los alumnos de la escuela de la EPU, que tengo alumnos estudiando clases de parodismo ahí. Un beso para todos. Genial, Aldo. Bueno, lo despedimos con un fuerte aplauso. Un fenómeno. Gracias. Nos despedimos hasta mañana.